estuve en Neuquén. Neuquén también es tecnología, está avanzando un distrito tecnológico y ahora les vamos a compartir el diálogo con un poquito de viento, porque estábamos ahí en Neuquén, ustedes saben, con el funcionario, el referente de Neuquén, que lleva adelante este proyecto, y seguidamente vamos a hablar con el vicepresidente de CIMA, de la parte privada. Seguimos. Bueno, y estamos con Conexión Parques. Estoy en Neuquén en este momento, conociendo lo que va a ser una gran área dedicada a la tecnología. Me recibe Gastón Contardi, coordinador de la Unidad de Gestión Municipal. Gracias por recibirme y por esta visita. Bueno, no, gracias a ustedes por venir, por interesarse en Neuquén en general y en particular por este desarrollo, por este emprendimiento que nos entusiasma tanto, ¿no? Gastón, me contabas en la recorrida mucha información sobre este, que es el primer edificio de todo el distrito. Contanos un poco cómo está compuesto este edificio y se está desarrollando. Bueno, acá tenemos un complejo de 7.000 metros cuadrados aproximadamente, que está compuesto por tres naves, uno construido íntegramente por el gobierno de la ciudad de Neuquén, otro construido íntegramente por el sector privado, en este caso Sancor y CIMA. La empresa de seguros Sancor es una de las más importantes de Latinoamérica y ha puesto el foco en Neuquén para esto y estamos muy agradecidos a ellos. Y CIMA, que es una empresa local de Vaca Muerta, una empresa de servicios del segundo anillo de Vaca Muerta, que también ha puesto muchos recursos para 3 millones de dólares entre los dos para la inversión. El tercer edificio, la tercera nave dentro del predio, se va a empezar a construir con fondos de Nación. Tenemos una segunda etapa de licitación que seguramente en los próximos meses se va a ejecutar. Así que esta es la primera parte de este desarrollo público-privado, donde van a coexistir dentro del ecosistema el sector público municipal, ojalá el provincial y el nacional también, empresas privadas, fundamentalmente con quienes han sido nuestros socios iniciales, que es el Neuquén. Están más de 30 empresas neuquinas relacionadas con la tecnología, desarrollando tecnología, que van a estar dentro del polo. 4 universidades, 2 públicas, 2 privadas, institutos de formación terciarios. Aspiramos a tener también institutos del CONICET y otras empresas de carácter público-privado, como empresas como el INTA en algún caso, como el INTI también, que va a estar aquí. Y este va a ser parte del ecosistema donde van a coexistir aproximadamente entre unas 50 y 60 instituciones, la mayoría privada, aquí dentro del polo tecnológico. Así que en eso estamos y estamos ejecutando esta obra que es maravillosa, ¿no? Sí, hermosa y bueno, un privilegio poder estar acá cuando se está armando, ¿no? Sí, porque sí. Es un momento histórico y eso está muy bueno. Gastón, me comentabas que este edificio está en el marco también de un proyecto que está a punto, me imagino, de avanzar, que tiene que ver con toda la zona, con que esto se convierta en un gran distrito tecnológico, ¿cómo lo llaman? Bueno, es un distrito que va a ser educativo, científico y tecnológico. El intendente Marino Gallo, el intendente de la ciudad de Neuquén, tomó la decisión no solo de construir este complejo, sino de transformar esta zona de la ciudad, la zona norte, un sector estratégico. Estamos a 20 minutos aproximadamente de la puerta internacional, a 45 minutos del epicentro de Vaca Muerta, en Añelo. Estamos muy cerca del centro de la ciudad de Neuquén, una zona totalmente nueva, esta es la nueva ciudad de Neuquén. Y alrededor de esto vamos a construir un distrito científico, educativo, tecnológico, compuesto por un centro de robótica, la construcción de 4 edificios universitarios, la extensión del polo científico tecnológico, y alrededor de esto, montado sobre la barda, que seguramente después van a ver en las imágenes, que se ve toda la ciudad, van a estar también 13 torres de inversión privada, que se va a ver toda la ciudad, parte del valle, donde va a haber espacios de coworking, desarrollos privados, hotelería, con lo cual hay una composición muy importante de empresas privadas que le van a dar una orientación distinta y totalmente nueva, fundamentalmente con la posibilidad y el objetivo concreto de desarrollar tecnología aplicada a diferentes rubros de la economía. Nosotros tenemos el motor de Vaca Muerta claramente aquí, la metalmecánica es un objetivo, pero también relacionada con Vaca Muerta, pero también la biomedicina, la biotecnología y todo el área de servicios que tiene Neuquén Capital. Y además esto piensan que esté conectado con toda la red de los parques y polos tecnológicos de la Argentina, sí. Y también a nivel internacional. Sí, nosotros en esta primera etapa ya hemos estado en Mendoza, con quienes pretendemos celebrar acuerdos, hemos estado conversando con la gente de Córdoba, hemos estado en Buenos Aires también, son los primeros acuerdos que vamos a celebrar.
a nivel nacional. Obviamente vamos a insertarnos en la red también de polos tecnológicos a nivel nacional, pero con convenios particulares con ellos. Y también el primer paso que hemos dado a nivel internacional es con el ION, que es el polo científico tecnológico de Houston, una maravilla, que tiene muchas características sobre las que nosotros estamos apuntando, en algunos casos sin saberlo, pero cuando lo tuvimos ahí presente nos dimos cuenta que estábamos por ese camino. Y tiene una, se emparenta también el polo tecnológico de Houston, porque nosotros tenemos Vaca Muerta y ellos tienen Permian, que es el yacimiento de shale, que es el Vaca Muerta de Estados Unidos. Nosotros tenemos Vaca Muerta, que es el Permian argentino, y la intención es avanzar con ellos de manera complementaria y también poder competir y insertarnos en los mercados internacionales, que creo que estamos en condiciones, ¿no? Gastón, muchísimas gracias por toda esta información. Sí. Ahora vamos a seguir recorriendo toda la zona, pero bueno, es una forma de poder compartir con nuestra audiencia todo lo que va a pasar, lo que está pasando y lo que va a pasar acá en Neuquén, en el centro de Vaca Muerta. Gracias, Gastón. No, gracias a ustedes. Bueno, Gastón Contardi, ya lo escucharon, del municipio, de la unidad de coordinación del municipio de Neuquén.